Desde finales del siglo XV, los países más poderosos de Europa comenzaron a expandirse hacia otros continentes. Debido a esto, progresivamente, a lo largo del mundo, se fueron creando numerosas rutas comerciales que permitieron que los países de Europa establecieran relaciones comerciales con los territorios de América, África y Asia. De esta manera se fue formando una economía global. Gracias a esto, el comercio se convirtió en una de las actividades económicas más importantes, y además surgieron nuevas prácticas económicas que no existían en la época medieval. Estas nuevas prácticas económicas son conocidas por los historiadores con el nombre del mercantilismo. El mercantilismo fue una serie de ideas y tendencias económicas que predominaron en Europa durante los siglos XVI y XVII. Estas ideas sostenían que lo más importante para el crecimiento de los estados era la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Y es que los mercantilistas pensaban que acumular metales preciosos ayudaría a que los estados obtuvieran más riqueza y poder. Según ellos, para favorecer esta acumulación, lo más deseable era tener una balanza comercial favorable. Esto significa que los productos que un estado exportaba debían ser de mayor valor que los productos que importaba. No podemos olvidar que las ideas y las prácticas del mercantilismo fueron muy influenciadas por las grandes cantidades de oro y plata que llegaron a Europa luego de la conquista del continente americano. La principal característica del mercantilismo fue, como ya les mencioné, la acumulación de oro y plata, pues los mercantilistas creían que de esto dependía el crecimiento y la prosperidad de una nación. El mercantilismo también se caracterizó por defender la intervención del Estado en la economía. Los mercantilistas estaban convencidos de que el Estado debía regular algunos aspectos de la economía para proteger los intereses de la nación. El Estado, con la intención de promover las exportaciones, debía estimular y proteger a las industrias exportadoras y al comercio. Esto lo hacían cediéndoles monopolios comerciales, impulsando la inversión en nuevas industrias mediante subsidios, importando artesanos extranjeros y mejorando los sistemas de transporte con la construcción de carreteras, puentes y canales. Además, el Estado le imponía altos impuestos a los productos extranjeros con el objetivo de promover el desarrollo de la industria local. Otra característica que distinguió al mercantilismo fue su defensa de la política colonial. Y es que los mercantilistas consideraban que las colonias eran muy valiosas como fuentes de materias primas y como mercados para los productos europeos. Uno de los máximos defensores de las prácticas mercantilistas fue el economista inglés Thomas Mann. Él pensaba que el comercio exterior era la única vía para que un reino tuviera todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y acumular riquezas. Mann propuso aumentar las exportaciones y resaltó la importancia de tener una balanza comercial favorable en la que las exportaciones superasen a las importaciones. Otro destacado defensor del mercantilismo fue el político francés Jean-Baptiste Colbert, quien era uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV. Colbert propuso acumular metales preciosos, restringir las importaciones y promover el consumo interno y la venta de productos locales en el exterior. Según él, estas medidas ayudarían al Estado a acumular riqueza para financiar sus gastos y promover el crecimiento de la industria nacional. Finalmente, las prácticas del mercantilismo fueron perdiendo relevancia durante el siglo XVIII, cuando las ideas y las nuevas prácticas económicas del liberalismo se expandieron rápidamente por Europa. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.